¡Hala! ¡Qué cantidad de chuflas hay aquí, ve! ¡Y grandotes! ¡Puchica, cuánta bendición! ¿Y esos chuflas solo así se lo comen? Doradito con aceite. Ah, dorados con aceite. Ajá, si no envuelto así con huevitos. Ajá, ¿no se lo comen así con frijoles? También un ¿también? Caldito de frijoles. Ah, bueno. Sí. Vean ustedes, cuando la necesidad es muy fuerte, aquí nuestra gente sale al campo, al monte a buscar esta comida silvestre. Es como una flor, prácticamente. Esto es el chufle. Ya lo he mostrado varias veces. Allí doña Gomercinda me ha regalado también. Y la verdad es que sí son deliciosos en caldo. ¿En caldo de res también se come, no? Ajá. ¿También, verdad? En caldo y también en frijoles. ¿Cómo todo, Brendely? Bien. ¿Todo bien? Chócala. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Todo bien? ¿Vas a desfilar? Sí. ¿Fuiste escolta o banderada? No, no tenía. ¿De qué vas a salir entonces? De batonista. Batonista. Ah, bueno. ¿Y cuántas vas dejando? ¿Cuántas rojas? ¿Cuántas rojas sacas? Tres. ¿Tres rojas? ¡Hala, Brendely! Ojalá que ganes el grado entonces. Ok, pues hay que echarle ganas. Mira. Mira tu ojo, mira. No mira todavía. ¿Lo miro? ¿Sí? No lo miro bien. Poquito. Me peló. Uh-huh. Ya se agarró mi chuchito. No hay. No tiene suerte, pelón. Yo pensé que me iba a dar un mil. ¿Color? Bueno, vean ustedes ahí cómo se comunica la familia con doña Reina, que aún no puede ver. Ahí está la prueba de que pues aún ve nada más borroso allá lejos, dice. Y pues el oído tampoco le funciona. Y entonces hoy precisamente vengo a dejar una donación para que ya estén listos para el transporte. Porque mañana le toca que irse a doña Reina. ¿Sabía usted que mañana toca, va? Sí, eso me comentó mi suegra para preguntarle. Ajá. Que cómo... ¿Usted qué es de la doña Reina? Ella es mi cuñada. ¿Es su cuñada? Ajá. Ya me he ido ahorita con mi suegra allá. Ah, usted se ha ido con ella. Ajá. ¿La suegra no está? ¿Su suegra, pues? Ella fue a la milpa. Se fue a la milpa. Ajá. Sí, pues. Sí. ¿Pero a usted le puedo dejar, digamos, lo del transporte? Sí, porque ella me dijo a mí que le viniera a explicar a usted que ella ajá. No iba a estar y que... Ah, le bueno. Cómo... Pero sí va a ir ella mañana a la cita. Sí, por eso okay. Ella me pidió favor que lo viniera a ver que... A ver cómo iban a hacer. Ajá. Ajá. Porque yo fue la que... Me busqué yendo con ella ahorita. Mismo. Correcto. Usted que se acompaña a ella, digamos, cuando va al hospital, a la clínica. Ya. Qué difícil situación de doña Reina. La verdad es que quisiéramos tener más recursos para hacer más exámenes. Allí la familia de los Hamptons también nos envió una donación. Y pues la vamos a unir aquí con precisamente con la donación que hoy vengo a dejar. De parte de Dios es Amor desde California. Entonces el día de hoy vengo yo de parte de Dios es Amor de California para que se continúe con el tratamiento, porque ya el día de mañana tiene la fecha programada para visitar nuevamente a la oftalmóloga. Y realmente pues mi esperanza era que cuando yo viniera doña Reina fuera a ver más, pero la verdad es que se ha quedado estancada con las gotas, pues algo le ha funcionado, pero tampoco es que haya visto ya bastante. Y vamos a ver entonces qué nos dice ahí la doctora, la oftalmóloga, el día de mañana.
para ver si realmente va avanzando, está estancada o está empeorando también. ¿Cómo ve ahí la situación de su cuñada, doña? Pues la verdad que al principio cuando nosotros lo llevamos, ve, no miraba casi nada. Y cuando le empezamos a echar las gotas, ve, le salía como un chela aquí a las orillas. Y es entonces cuando ella dice que mira un poquito más borroso, solo gris alcanza ella a ver. Solo gris. Todo, ajá, como gris alcanza a ver ella todo, dice. Ajá. Pero no de muy lejos, no, que solo así de cerca más. Uh-huh. Ajá, ella dice que... Doña Evelyn, ¿y los oídos? Igual, de los oídos, sí, no escucha nada. Sí quedó estancada ahí. Sí, solo de su vista, con las gotas que le están echando, sí. Ella dice que alcanza a ver, pero solo borroso, gris. Borroso. Así. ¿Y si le están echando las gotas? Sí, se lo están echando. ¿Quién es la encargada? Mi suegra. Su suegra, ¿verdad? Ella es la que se encarga. Ah, oh, bueno. ¿Y qué otra dificultad ha tenido Doña Reina en estos últimos días? Pues por el momento solo eso. Solo eso, ¿verdad? Sigue, ajá. Solo eso, que sigue así enfermita. Ajá. De la vista, que apenas... Bueno, al menos con las gotas, entonces, al menos ahora mira como gris. Ajá. Borroso. Borroso. Cansa de eso, pero así casi de cerca, no de muy... Ajá. Ajá. Sí, pues. Sí. Qué complicado, entonces, realmente aquí la situación de doña Reina, que quisiera, pues, hacer un montón de actividades y no puede. No, ha visto mejor al tío, mi papá. ¿Ya puede barrer ella, no? No lo ve. Ya puede barrer, mamá. Ella barre. Ay, cuando puede ver, se va así despacito a la pila a lavar un poquito su ropa. Puchica. Así, solo así. Ajá, al tanteo. Al tanteo. Santo ella Dios. Lava su ropita así. Pobrecita doña Reina. Ajá. Qué complicado realmente, hombre. Sí. Doña Evelyn, entonces, de parte de Dios es Amor desde California, le voy a hacer entrega de 500 quetzales que les va a servir para el transporte. Ah. Entonces... 100 quetzales, 200, 300, 400 y 500 de parte de Dios es Amor desde California para que se puedan trasladar el día de mañana. Usted, porque usted va ayudando también a su suegra, ¿verdad? Porque la suegra pues ya le cuesta y que se vaya a doña Reina. Entonces, por favor, ahí cumplen con el horario, ¿verdad? La cita y el horario. ¿Qué hora tenemos que estar ahí? Allá tiene que estar a las 8 enfrente al hospital. Ah, sí. Por favor. Ah, vale. Ok. Ajá. Muy bien. Pues, y aquí agradeciéndoles mucho por la ayuda que le brindan a mi cuñada, porque la verdad que es una situación muy difícil donde ella no puede hacer su oficio. A veces que ella quisiera hacer mayor cosa por sus niños, porque la verdad que los niños están pequeños. Ellos están estudiando, entonces ella hay veces que llora porque hay veces que los niños no tienen desayuno de la mañana y ella dice, van mis niños a estudiar y no han desayunado. Ella, esa es la dolencia que ella le queda en su corazón y ella quisiera mirar y oír para atender a sus hijitos que están pequeños todavía. Correcto. Agradeciéndoles bastante que primeramente Dios ella logre mirar un poco para ella poder ayudarse. Ajá. Para ella poder apoyar a sus niños en la escuela y así como en su oficio, en sus alimentos diarios para ellos. Ajá, y agradeciéndoles mucho por todo lo que ellos, ustedes están haciendo por ella. Ajá, que Dios los bendiga. De Dios van a recibir mucho, no va a ser de nosotros porque lamentablemente aquí está muy dura la situación, no, aquí se tiene que trabajar mucho y igual no se gana cantidad, es poco lo que aquí se gana y agradeciéndole mucho por esa ayuda que envían, ajá, que Dios los bendiga. Muy bien, doña Evelyn. Bueno, y vean ustedes ahí entonces la responsabilidad de la hija de doña Reina, porque la cuñada pues vino hoy nada más a recibir aquí la donación para alistarse, ir mañana al médico, pero la que realmente pues mira aquí todo es la hermana mayor, que dijo ya que se había aburrido de cuidar a la mamá, y también aquí Brendely. Entonces ese es el almuerzo que van a hacer ahorita para todos. ¿Cómo van a hacer el almuercito? Sí, doradito, el chufle dorado con frijol. Esa sí no me la sabía yo, no he comido yo chufle dorado. Quiere decir que ahí se cose y luego lo pasan al sartén. Ajá. Y ahí se dora. Ajá. Y después lo dejan caer en el frijol. Ajá. Ah, muy bien. Excelente, esa sí no me la sabía. Ok,
Entonces, Brendaly, como estás aquí a cargo de tu mamá haciendo la comida a esa temprana edad, realmente, de parte de José Morales te voy a hacer entrega de 187 quetzales. Pero como el canal siempre da de más, te voy a hacer entrega de 200 quetzales para que te sirva ahí en tus gastos o en tu comidita, en lo que sea ahí en la escuela, ¿ok? 187 quetzales de parte de José Morales. Gracias y que yo le bendiga. ¿Para qué te va a servir el dinero? Para mi escuela o para algo. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, Brandley. Cuídense, pues, y nos vemos a la próxima.